A mi programa Alegría de Vivir, promocionado por Lil Liga Internacional de Líderes, y hoy estoy contigo para presentarte una persona muy, muy especial que se llama Astico y se dedica al mundo del Tantra. Ella ya nos explicará lo que, lo que es esto. Hola, Astico, hola, amor. Gracias, por... gracias por tu invitación. Sí. Gracias Me por gusta por tanto el nombre de tu programa, Alegría de Vivir. que bueno, que bueno que te gostei. La verdade que és uma pessoa que desde o minuto zero senti que, que estavas conectada com tu alegría alegria de viver. Sim, sí, la verdade. E com tu sencillez de dela vida. Sim, sí, agora de repente me he acordado do de, momento não e pois pues, me na coisa Estico, Tu crees que estás conectada com tu propósito em la vida? Sim. Sí. Sí. Cuál, ¿Cuál es tu propósito? Sí, estoy conectada, estoy muy agradecida y mu muchos días me levanto y es mi máximo agradecimiento el vivir mi, mi vida y hacer las cosas que yo siento que quiero compartir, que son las que a mí me han enriquecido, las que a mí me han llevado a encontrar la alegría de vivir uh -huh. y, y las comparto. Sí. Y las comparto y no, a través de los cursos no. y a través de, de meditaciones que grabo y a través de. Sí, de, 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 en realidad de todo lo que hago. No. Sí. ¿Y ¿Nos quieres contar cómo has encontrado tu propósito? Pues justo hoy hablaba con mi hijo también, que él ha vivido conmigo en la comunidad de Osho. Yo cuando. Cuando tenía 17 años y estaba acabando eh, el, el colegio para entrar en la universidad, había algo dentro de mí todo el rato que decía tenía que haber algo más en la vida, que la vida no podía ser solamente acabar los estudios, casarte, tener un buen trabajo. Tuve la suerte de muy joven tener un muy buen trabajo, que trabajaba de traductora para la televisión española en los Mundiales de, de fútbol, o sea, era un súper buen trabajo, súper bien pagado, viajaba ya, lo podía combinar con los estudios y había algo dentro de mí que decía... No, esto no puede ser la vida, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y había como una tristeza de fondo y una búsqueda de fondo. Y, un, y a los 18 años estudiando en Alemania me fui, dejé el trabajo, eh, para buscar algo más me fui a estudiar orientalística y religiones orientales y filosofía y estaba buscando algo diferente. Entonces me vi en Alemania en invierno, eh, todo muy oscuro y entré sola, me fui lejos de mi, de mi entorno y en esa soledad pude dejarme caer en mí y empecé a adentrarme y a darme cuenta que había muchas cosas pendientes, muchas cosas que yo tenía que, que recuperar dentro de mí. Y bueno, tuve la suerte de encontrarme con... Con, con, con una mujer en, en el camino que me llevó a hacer una meditación y en esa meditación tuve un atisbo de eso que para mí es más grande que la personalidad de uno que cree que tiene que cumplir con una serie de funciones y tal y cual y luego pues te mueres y luego ahí no, no ha pasado mucho nada. ¿no? Entonces tuve un atisbo de algo más grande. Sí, y eso me duró, me duró un par de semanas y entendí que la meditación me estaba llevando a encontrarme con ese estado. Y entonces empecé a indagar más. Me encontré con un libro de Ocho. Me encontré con, con gente que venía de India, de haber estado en, en el ashram y en comunidades. Y entonces yo les veía una frescura y una alegría y una celebración y una devoción que yo quería eso. Mm -hmm. Y entonces así emprendí mi camino y me fui. Ya estuve muchos años eh, en un ashram, meditando aprendiendo de todo tipo de, de corrientes filosóficas o religiosas y místicas y luego mmm, practicando las, las, las prácticas básicamente meditativas, más luego todas las nuevas terapias que estaban viniendo de Salem y, y tal. Y entonces pues ese fue mi recorrido y fue mi camino, estuve casi ocho años sí ahí hasta que llegó el momento de volver. Y al volver, otra vez me encontré aquí en la sociedad, que si sí, el trabajo, mis padres estaban otra vez encima de mí, y yo dije: No, yo esta vez lo voy a hacer desde lo más dentro de mí. Y entonces esperé, empecé a dar pequeños cursos de meditación, empecé a, a, a dar sesiones, eh, la, y poquito a poco fue sucediendo, y, y tuve paciencia. Tuve paciencia y pasé por el miedo de, de la economía, de que si no tenía un trabajo normal, si no hacía lo que hacía todos los demás, yo no iba a poder sobrevivir. Y además era madre más o menos soltera. Entonces, pasé, atravesé ese miedo y sentí que yo tenía que ir por el gozo, por el gozo de lo que yo quería compartir, por lo que a mí me abría el corazón por lo que me hacía vibrar, no ir levantarme todas las mañanas para hacer algo porque eso era lo que se suponía que había que hacer para poder sobrevivir. Yo no quería sobrevivir, yo quería vivir. Uh -huh. Y de esa forma, poquito a poco, fui haciendo y la vida, a medida que yo iba confiando, me fue entregando. Y también, bueno, mi totalidad y mi entrega fue total a eso. Yo lo dejé todo para, para eso y ahora estoy muy feliz porque cuando vengo de un curso y veo que a 40 personas eh, han podido entrar en ese espacio y compartir y, y vivir desde con el volumen un poco más subido sí el volumen de su energía el volumen de, de sus capacidades sí el volumen de, su, de la alegría de vivir no, claro. sí sí porque la educación formal nos ha confundido mucho, ¿no? Nos ha metido a la cabeza que la alegría viene de afuera, ¿no? De tener status, de tener dinero, de, de mil historias, ¿no? Que está todo muy bien, pero claro, la alegría de verdad. ¿Nos quieres contar un poco así? Um, porque a verdade é que eu creio que é é uma inspiração e tendo em conta a tua época como as arrisgado e como as confiado em lá vida e e como pois pues, sentes que estás a o que tens que fazer e isso te dá essa alegria não e sí. creio que podes inspirar muitos lá gente que não sei escutando podes inspirar incluso gente mais jovem ¿eh? que, que que seguimos tendo a mesma história lá a mesma película não e nos queres contar, para a gente que pode não saber o que é o Tantra e as meditações de Osho que fazes, nos queres contar um pouquinho o que é Tantra para ti? Porque também há muita confusão de o sí, que é Tantra. Sí. Muita confusão. Porque muita gente que não sabe o que é, o associa muito com sexualidade. E ¿eh? já está. E que inclusive, claro, a palavra sexualidade também é como muito... Então eu gostaria... Que, que hablares del Tantra como tú lo sientes y como tú lo vives. En realidad, la palabra Tantra eh, significa expansión de la conciencia. Es, sí, es expansión de la conciencia en sí mismo. Es un ser humano que cuando empieza su vida y es un niño y está conectado con, con, con la vida, con la vibración de la vida directamente y a raíz de la educación va perdiendo su conexión con su naturaleza y con, con la vida para vivir según los códigos de lo que se supone que hay que hacer. Naturalmente que todos tenemos que aprender cómo ajustarnos y vivir, pero luego la sociedad tiene una estructura determinada que es muy de hemisferio izquierdo sí es vivir la vida desde un lugar lineal donde el pasado y el futuro son muy importantes el futuro sobre todo eh, y bueno lo que acabamos de hablar ahora mismo el tantra te, te conecta a través de la toma de conciencia te conecta con la vida directamente soy un ser humano en este ser humano acontecen muchas cosas. Hay pensamientos, hay emociones, hay, 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 hay todo tipo de vibraciones en mi sistema nervioso. Entonces es una corriente mística muy antigua que se data de hace 5.000, pero hasta hace 9.000 años, que en realidad eh, yo creo que se originó en el cuando el lo que llamamos patriarcado todavía no existía y las comunidades vivían con otra, con otra conexión con la naturaleza. Y a través del tantra, que es una corriente mística que funciona trayendo conciencia al gozo de la vida, más que a la renuncia de la vida. ¿sí? Hay muchas corrientes religiosas y los, las, las religiones así más, más eh, eh, monoteístas, ¿no? como el cristianismo, el judaísmo, etcétera, etcétera, que tienen un Dios padre que es castigador, ¿no? y entonces pues es la renuncia al cuerpo, la renuncia al gozo, la renuncia al, a lo femenino, vamos a decir, que, que es, es el cuerpo y es la vida misma encarnada, la renuncia para poder comprender lo que es Dios, que es ilimitado, que es pura conciencia, que no cambia, que es eterno, ¿sí? etcétera, etcétera. Entonces, en el tantra no hay un Dios, no hay un Dios, hay un Dios y una diosa, ¿sí? Está la conciencia que llevamos todos, que nos permite darnos cuenta de que estamos aquí, y luego está la energía vital, que son todas estas cosas que acontecen dentro del cuerpo, que es la experiencia de la vida. Entonces, en el Tantra no hay juicio sobre la sexualidad, sobre las emociones, sobre lo que es la naturalidad y la naturaleza del ser humano. No hay juicio, pero se trae conciencia. ¿vale? No hay dogmas, pero hay conciencia. Entonces, ¿qué pasa con la sexualidad que hemos, hemos negado? la conciencia a la sexualidad por esta cosa del pecado, por esta cosa de, bueno, de la vergüenza, la culpa, eh, ha sido como dominada por las religiones monoteístas, en vez de ser observada con naturalidad y con inteligencia, porque la energía sexual es la chispa de donde venimos todos y para muchos es el motor de vida en general. Sí, que luego Wilhelm Reich lo llamó el órgano, es la libido. Entonces, en, la diferencia de la corriente del Tantra es que estudia la vida, la incluye, trae la alegría al milagro de la vida, desde la concepción hasta el nacimiento, todos los procesos de vida de un ser humano. Eh, y luego tiene muchas técnicas para venirse al momento presente a través de la respiración, a través del movimiento, a través de la danza, a través del acto íntimo, ¿sí? No es lo que piensa la gente que son muchas técnicas para tener más orgasmos, pero sí hay una observación de la energía sexual, te relajas en ella, meditas con ella y eso hace que la energía se expanda más por el cuerpo, haya más vitalidad y haya más alegría. Sí. Sí. Não e também me gostaria que explicaras para a gente que se crê que os tântricos ou a gente que segue na filosofia tântrica. Bem, primeiro que existe o não ruízio, pero é verdade que há gente que o associa, que logo, pois como não há, hum, pois que que o associam, acho que aquela gente logo, pois, faz sexo com todo o mundo. ¿No? O sea, a veces hay aquí también este juicio de que a veces se dice muy mal de las comunidades tántricas. ¿no? Y me gustaría que hablaras un poquito de esto para que la gente se pueda dar cuenta de una forma más profunda que lo has explicado muy bien: ¿no? lo masculino, lo femenino, la conciencia, la vida. Pero se puedes explicar un poquito más este tema porque no hay juicio, pero hay mucha, mucha conciencia. Bueno, fíjate que en la fantasía de nuestras cabezas, ¿sí? cuando hablamos de sexo, siempre se, la gente piensa aquellas cosas que ya piensa ellos, ¿sí? pero hay un juicio sobre eso. Entonces, en realidad está más en el pensamiento que en lo que realmente ocurre. Vamos a decir que... El tantra observa la naturaleza sexual como algo natural. Y si tú observas el proceso sexual de un ser humano desde que es un bebé, que es la autosexualidad, que te chupas el dedo, que juegas con tu propio cuerpo, que, que, que te tocas los genitales porque te da gustito y todo eso, si eso no lo interrumpimos y no ponemos un... Quita, eso no se toca, eso no, 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 sí, si no ponemos un juicio sobre eso, hay una naturalidad que no tiene, que no es obscena ni, ni, ni morbosa, es, es lo, lo natural, ¿no? De un niño descubriéndose el cuerpo. Luego los niños se descubren en, entre ellos, los hermanos, los cuerpos, los padres, las madres, que las mujeres tienen un cuerpo de una manera, los, los hombres de otra. Y si hay una naturalidad y una alegría en la familia de cómo habitar el cuerpo, de que el cuerpo no es nada pecaminoso ni vergonzoso, sino que es, es fuente de, de gran alegría, vamos a decir, pues entonces... Mmm, eh, hay diferentes planos de investigación cuando cambia el cuerpo y cuando te empiezan a salir los, los, los pelos. Y, y, y tú no te puedes imaginar la gente todavía las ideas que tiene acerca de la sexualidad y, 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 la, y en la pubertad, de, de cuántos tabúes hay sobre cosas que... A estas alturas podríamos ser muy naturales con ellas y además tratarlas con mucho respeto. De hecho, la falta de respeto con la, con la sexualidad proviene de que sigue siendo algo oculto, retorcido y escondido. ¿no? Entonces, eh, si hubiera ahí no una educación sexual de que viene alguien media hora al mes a contarte que esto es el tal y esto es el cual, sino una naturalidad sexual en el entorno en el que nos vemos, entonces los chicos tendrían su espacio, no sé, a los 10 años, 11 años, de descubrirse a sí mismos, de jugar a ver quién mea más lejos y a ver tal y no sé qué, y las, y las chicas también tienen esos espacios sin que haya el miedo de la homosexualidad, de que eso es feo, etcétera, etcétera, entonces esa es otra fase que si la dejamos suceder, luego viene la otra fase en la que es el descubrimiento del otro, del gusto que te da, del beso que te diste, de que sí que te enamoraste, de que es todas esas cosas. Ahí es donde en tantra decimos que es natural que haya una época de investigación, ¿no? que si es apoyada, acogida por una sociedad limpia. ¿Sí? Eso puede ser increíblemente precioso. Y de ahí ya se derivan, pues, tú, donde te quieres quedar, ¿no? Pues a lo mejor te quieres quedar con una persona, investigar con esa, ir más profundo, entender más su psique, la tuya, meditar juntos haciendo el amor y traer ya, ¿no? Un entendimiento. Por eso, como, vamos a decir que en mi generación... Sobre todo, aunque ahora lo veo también pasando, en mi generación todas esas fases de exploración fueron muy escondidas y muy prohibidas. Mucha gente a los 50 años todavía está en una fase adolescente, donde cuando ¿sí? ve cuatro personas abrazándose o un cuerpo desnudo, se le dispara el, el morbo. ¿no? Mm, no hace falta es lo que nosotros estamos fomentando, es el, la pornografía, nos hemos ido del lado del pecado absoluto a tratar la sexualidad de una manera banal, recreativa, solamente, donde realmente no se respeta mucho al femenino ni al cuerpo en general, ¿sí? donde las mujeres están pensando que tienen que tener una sexualidad que no es la suya realmente, ¿sí?, eh, entonces ahí estaba habiendo muchos malentendidos, o sea, nos fuimos de la represión absoluta, donde el sexo y el miedo iban juntos con la vergüenza, a ah, ya un, 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 una visión sobre esa energía que todo el mundo puede tener acceso con el móvil, los adolescentes entran en la sexualidad a través de la pornografía muchísimo y a través de una masturbación. Que fija imágenes mentales que luego, para encontrarse con una mujer, no sirven para nada. Porque lo único que sirven es para que no nos encontremos. Entonces, sí, en el, eh, todavía la gente se cree que el Tantra eh, está, hay, hay orgías, cuando en realidad las orgías más grandes te las encuentras por internet, no hace falta que te. Sí, o hay un montón de clubs y de cosas. Eh, en el Tantra traemos conciencia a la energía sexual. No es a la, vamos a follar por follar en ningún momento. A, bueno, no sé qué harán otras personas, pero esto no es realmente lo que el tantra enseña. En realidad el tantra enseña meditación lo que pasa es que la meditación la puedes llevar a todos los ámbitos de tu vida no es que la sexualidad ocurra oculta en, en la alcoba o, o de una forma fea y luego te vas a la iglesia a alabar a dios no tú puedes alabar a dios sí haciendo el amor con tu mujer o sea lo que trae es la sacralidad a todos los ámbitos de la vida sí Igual al trabajo, ¿no? Es como decíamos la alegría de vivir, de dedicarte a lo tuyo. No es que vas a tener alegría dos semanas o un mes al año cuando tienes vacaciones o los fines de semana, sino que tu trabajo puede ser tu alegría, ¿sí? De hecho, debería de serlo, ¿no? Pues igual tu relación sexual o tu relación eh, emocional íntima va a traer desencuentros y va a traer profundos y hermosos encuentros en los que podemos vivir la alegría de dos sistemas fusionándose y, y, y fundiéndose en vez de que sea una masturbación sin ninguna conciencia uh -huh. y sin ningún amor. Sí, sí, muy importante esto que tú has comentado, que creo que muchas personas lo han podido observar, que nos hemos ido a otro extremo. Y de alguna forma la, el Tantra de alguna forma viene a decir que tú desagrado sagrado y la sexualidad también. Claro. Hombre, que también. Es que si no fuera por ella, tú y yo y nadie estaría aquí. Claro, claro. claro, claro. Y esto es tan básico, pero que, que, que de repente no ha, ha, ha habido como un olvido de eso, ¿no? Es como volver a traer eso, ¿no? La sexualidad de que estamos aquí, porque fruto de la sexualidad, si no, no podemos estar, ¿no? Y ahora te estaba escuchando, dime una cosa, ¿alguna vez te han invitado para dar alguna charla en algún colegio o en alguna escuela para hablar de tantra? Sí, ahora estamos, estamos moviendo, moviéndonos. Muchas alumnas y yo que trabajan en ámbitos de escuelas, de ayuntamientos. Hoy, por ejemplo, eh, Eugenia estuvo en un ayuntamiento hablando de esto. No se podía usar la palabra Tantra, pero ella hablaba de lo mismo desde un ángulo de traer conciencia a la sexualidad en los adolescentes, uh -huh. etcétera, etcétera. También se habló mucho de, de que están entrando en la sexualidad a través de la pornografía, mucho. Uh -huh. Sí. Mm, se convierte la sexualidad en algo muy mental, cuando en realidad nosotros hacemos una diferencia entre energía sexual y sexualidad. La sexualidad es lo que ya se ha entrado en el ámbito mental, entonces mmm, se queda en la mente. No, es, no nos damos cuenta que es un evento profundamente energético, que es tan profundamente energético que puede liberar las células. De, de, de muchísima tensión y abrirlas a muchísimo éxtasis y además es un evento tan increíblemente revolucionario que puede traer vida, o sea, crea vida, entiéndeme, crea otro ser. Entonces, por ejemplo, parte de lo que hacemos en los grupos es, por ejemplo, celebrar nuestra concepción, uh -huh. ver cómo es una concepción realmente, que no es que todos los espermas salen corriendo a ver quién llega el primero, eso es muy antiguo. Por ejemplo, entonces el óvulo atrae, magnetiza, es, si lo ves en la pantalla grande, es una celebración de la existencia increíble, hasta que se encuentran y de repente la primera célula emerge. Es la vida aconteciendo, no hay nada más sagrado que eso. Y claro, esto como sucede, porque un hombre y una mujer se miran. Hay un momento de enamoramiento, hay una atracción. También puede ser a través de otra manera que nos engaña la vida y ¡pum! Sucede. Pero volver a recobrar la sensación de que todo lo que vivimos es sagrado. Y, y por lo tanto... Si nuestra conciencia está presente en ello y no lo estamos viendo desde un programa mental muy soez, muy mediocre, muy pasado de moda. ¿Sí? Si lo vemos desde la verdad de la experiencia humana en el cuerpo y nos damos cuenta, es un milagro. Todo es un milagro. Y eso es lo que, lo que viene a traer el tantra también. Sí. Ahora yo siento que estamos en un momento realmente de expansión de conciencia y, y, y siento muy, muy fuerte dentro de mí misma que llegó el momento de, de, de realmente, pues mucha gente se ha formado contigo, ¿no? Y llegó el momento realmente, si hay que cambiarle el nombre, se cambia el nombre, pero de que estos conocimientos realmente puedan llegar a los adolescentes, es una urgencia. Y después de este año y medio, más todavía, porque han tenido como mucha falta de contacto debido a todas las circunstancias. Y, y siento que, que es un momento realmente que hay que abrir, ¿no? Ya dejar de la gente tener pequeños grupos, pero de, de, de abrir y expandir, ¿no? Yo, yo lo vivo mucho mucho así. No sé cómo, cómo lo vives tú. Sí, eh, yo... Yo lo único que te puedo contar es cuando en, en, los, en los cursos, cuando la gente viene, está más cerrada y tal, o sea, pasan tres días en los que estamos respirando, meditando, eh, haciendo ejercicios de, de contacto y empieza a florecer la energía en, lo, en esos cuerpos y en esos seres. Y el ser humano cuando está en, en pleno florecimiento, que se abre el corazón, es maravilloso. Esto, eh, sí, es cuando está ahí tan metido en esa cosa de eh, que se vuelve tan miserable y tan ávido y tan, y tan pequeñito y tan lleno de miedo, hasta que cuando empieza la energía a florecer, ¡ah! empiezan a salir tantas cosas creativas y tanto amor, ¿no? Que no necesariamente es sexual, ¿no? puede ser un amor muy muy oh, y amor hacia uno mismo porque Ay, bueno sobre llegar... todo de ahí viene todo exacto, <laughs> exacto. sí yo doy fe porque he tenido la suerte y la oportunidad de, de estar en un retiro contigo de cuatro días y la verdad es que ha sido ha sido muy bonito no la forma como lo haces de una forma muy sutil sin obligar a nadie con un amor mmm, me, me ha gustado mucho, me, me encanta cómo eres, me encanta cómo lo impartes, porque, por decirlo así de una forma como muy clara, que no vais de maestra y a la vez eres una maestra, pero que me, me encanta, ¿no? Porque es esa sensación realmente que somos uno y tú tienes una experiencia de vida y transmites esa experiencia y aparte es que a través de tu ejemplo... Cómo te mueves, cómo haces la meditación, transmites mucha, mucha energía y transmites esa alegría de vivir. Y, y Neurociencias demuestra que realmente uno aprende por neuronas de espejo y mirando y viendo y teniendo una experiencia, no no es la teoría, no es por leer 10 libros de Tantra que uno va a entender no. lo que es el Tantra, hay que vivirlo no. y hay que. Y todavía me, me acuerdo, he sido una afortunada porque la primera, el primer día del retiro, que tú a lo mejor no te acuerdas porque hay tanta gente, <laughs> en la hora de comer, te has sentado a mi lado. Y para mí, si A, me dices mucha cosa de ti. Digo, wow, porque a veces, bien, también todo está bien y hay que respetarlo todo, pero a veces hay algunos maestros que se alejan y, y comen aparte, que también está bien pero y también hay momentos que uno necesita de descansar, pero me ha parecido como muy bonito y, ha, y has empezado a hablar conmigo. pues normal. como no, pero es muy bonito esto, dices mucho de, de, de ¿no? mucho de una persona. no. mucho de una persona. que es eso que me encanta tu, tu espontaneidad y tu forma de estar, tu presencia. no. tu presencia. em lá formação porque pois pues isso que ela não tem não que comparar mas agora me ha salido comparar e <laughs> <laughs> nos queres contar um pouquinho de, de tua experiência uh, eh, porque tu has estado eh, as estado em el Ashram de Osho em Índia, e logo também has estado em sua comunidade que é montado verdade ¿Has podido estar en su comunidad o no? Bueno, el ashram. A ver, la, en la tradición india, cuando un maestro eh, se despierta, generalmente genera un entorno, o sea, un, un espacio donde se practica, que es un ashram. Entonces, eh, está el ashram de Ama, está el ashram de Aurobindo, está el, estaba el ashram de, de Osho. Y en algún momento la comuna se expandió mucho, venían muchas personas y, y decidieron buscar tierras, ¿no? En, y encontraron unas tierras en, en, en América, en Oregón. Y Osho, que era indio y no había salido mucho de India, él pensaba todavía que América era como esa tierra prometida donde se podría ser libre y reinventar uno, ¿no? Bueno, no, se, se, se compró un rancho muy grande, que era un rancho todo de barro, en realidad no le servía a nadie, y en cuestión de dos años, éramos como 10.000 personas, cuestión de dos años, mmm, trabajando en Europa, en pequeñas comunidades, hicimos negocios, hicimos el Zorba de Buda, que era una discoteca de baile, el Zorba de Buda, que eran restaurantes, y en Alemania había varios, en España teníamos unos cuantos. Bueno, pues aquí trabajábamos y mandábamos el dinero al rancho y en el rancho se fue construyendo esa comunidad. Y entonces, después del primer año, que ya estaban las bases asentadas, empezamos a ir muchos allí. Era gente de todo el mundo, era gente de todas las clases sociales, era gente, mucha gente muy erudita, muy inteligente era una forma de vida maravillosa. Yo, todos estábamos por la labor de crear un mundo mejor. Entonces, realmente esa comunidad, estuve allí, sí, estuve allí, un, hay, un, hay un, una serie de Netflix uh -huh. donde se habla de todas los, los, las dificultades que pasamos. No se ve mucho lo que pasaba dentro. Montamos casi una ciudad en dos años, teníamos unos huertos increíbles, éramos casi totalmente autosuficientes, eh, trabajábamos juntos y yo, yo tenía 19, 20 años y para mí fue una experiencia muy, muy, muy feliz. Luego empezaron todas las historias políticas a ocurrir, que eso es lo que se ve ahí en Netflix. Y, y yo una noche soñé que era el momento de marcharme y me marché justo antes de que vinieran a, a coger a Ocho y a meterlo en la cárcel. Eh, no teníamos una. No, no había chance para ganar, era imposible ganar. Y mira que que se lo montaron de muchas maneras. Uh -huh. Estábamos luchando contra todo Estados Unidos. Ocho era demasiado revolucionario. Si realmente hubieran cogido ese modelo de convivencia uh. mmm, y lo hubieran implementado en otros lugares, porque realmente el vamos a decir que el de denominador común era nuestro amor por Osho porque era un hombre con un coraje impresionante y que su verdad llegaba profundamente porque no era su verdad era la verdad y él lo supo mmm, supo contener a una comunidad de tanta gente sí para que eso se plasmara porque ten en cuenta 10.000 mil personas hay de todo o sea hay de todo y claro siempre le van a echar la culpa al maestro de todo lo que hacen los discípulos no eh... Para mí fue un campo de investigación maravilloso, maravilloso. Y no te digo que pasaron cosas de todo tipo, pero esas cosas pasan en el mundo de lo cotidiano y pasan de otra manera y no se ven, no se ponen sobre la mesa. Eh, allí estabas confrontado con la verdad constantemente y, y había muchísimo amor. Yo he recibido mucho, mucho amor. Hasta ahora mi hijo el otro día me dice que ahora tiene 38 años y volvimos cuando él tenía 16. Él me dice, lo peor que has hecho es volver. <risa> <risa> lo peor que has hecho es volver. Claro, tuvimos que volver en algún momento, ¿no? Y traer esa experiencia al mundo. Mm -hmm. Sí. Eh, para mí fue un regalo, fue un regalo. Y, y ese regalo sigue y continúa. Porque yo vivo acá y yo sé que el ser humano está viviendo al mínimo de su capacidad extática, al mínimo. Sí, realmente la vida no es un valle de lágrimas, lo hemos creado de esa manera. Hay muchísima más capacidad de que nuestro sistema nervioso viva en éxtasis, en, en compartir. Sin tener que obviar los problemas ni las emociones que llamamos negativas, no, no es que todo sea un mundo feliz, no, eh, sino que la felicidad está en todo y que la estructura social, económica, ha hecho que el ser humano le pese mucho la vida, y yo creo que eso no es necesario, no, y claro, es un camino individual y es un camino colectivo. Qué bonito. Allí lo que vos unía realmente era el amor y el creer en uno, porque era un compartir de dones y un nivel de cooperación impresionante, ¿no? Sí. O sea que juntos desde el amor se consigue cosas inimaginables. ¿no? Inimaginables. Yo no lo he vivido, pero creo en ello totalmente. ¿no? Sí, creo en ello totalmente. Y y sin tener que renunciar a tu individualidad, que es lo que claro. normalmente nos dicen en las sociedades o en las familias, que para colaborar con la comunidad tú tienes que dejar de escucharte a ti mismo. Y no, no es verdad, no es verdad. Tú puedes ser auténticamente tú y hay un lugar donde tú puedes colaborar con, con la sociedad. Y de hecho esa es la felicidad, es que ca cuando cada uno ocupa su lugar, en vez de yo querer ocupar el lugar de otro y el otro querer ocupar el lugar de otro. Y, y estar en una carrera absurda cuando la naturaleza de cada una puede ocupar su lugar y desde ahí expresarse. Sí, cada uno de nosotros tenemos una naturaleza y, se, y si ocupamos ese lugar deja de haber competitividad porque no, Exacto. no, no tiene sentido. Exacto. No, no tiene sentido, ¿no? Exacto. Eh, qué interesante. ¿Y alguna vez has pensado en montar alguna comunidad? Eh? Sí, lo, lo he pensado muchas veces. De hecho, me fui a India tres meses con 60 personas, hicimos ahí un, como un experimento y luego aquí he estado buscando, pero ahora mismo las legislaciones españolas para, para comprar un terreno y empezar... Eh, eh, son bastante incómodas. Es más fácil en Portugal, por ejemplo. Uh -huh. ah, sí. Sí, 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 sé que por allí hay alguna cosa así. Sí, sí uh -huh. en Portugal se están abriendo más comunidades. Sería uh -huh. más fácil en Portugal. Ahora mismo en España es difícil comprar un gran terreno y empezar a irse ahí a. Sí. No, bueno, era costoso. solo por curiosidad. Lo más importante es lo que tú estás haciendo y, y, y creo que ahora mismo lo que vivimos como humanidades realmente hace muchos años. é trazer lá espiritualidade ao Exato. trazer lá sacralidade ao locuatioiano. é dar-nos conta que a espiritualidade e o sagrado está em todo, em qualquer tonteria. É o gozo de viver. Como dizias tu, não é só gozar lá a vida Se me vou com os amigos lá da discoteca ou se me vou a um bar e, e em casa que e em o dia a dia, não? E, e creio que isto é importante pois por fim poder vê lo e sentir-lo e, e tendo, ou seja, de alguma forma entre os talheres, pois se há como nas práticas, para que logo a gente o ponga em prática em sua vida, em seu dia-a-dia, -dia, porque Exacto. se não lo põe em prática, tampouco sirve, sirve de muito, no porque somos muy adictos a pensar y la mente está programada por ya por una serie de estructuras y creencias entonces esta mente nos está hablando todo el rato y se, y se interpone entre, entre mi conciencia de mí mismo y, y, y la vida ¿no? que me habita entonces todo el rato estoy, eh, estoy juzgando y empequeñeciendo mi energía vital a través de la comparación del juicio de cómo se tiene que vivir de cómo uno tiene que ganar el dinero de todas esas cosas entonces eso es lo que quita mucha alegría mm -hmm. y la prisa la prisa quita mucha alegría porque porque contrae el corazón y un corazón que está siempre corriendo no puede estar contento mm -hmm. necesita que haya espacio para poder estar presente, para poder sentir, oh, sé sentir, y sentir la vida. Sentir es otra clave, ¿no? Porque parece que hoy en día todo el mundo sale corriendo, nadie quiere sentir. <laughs> ni lo bueno ni lo malo, porque el problema Nada. es que dejamos de sentir. No queremos sentir lo malo, pero perdemos la oportunidad de sentir lo bueno. <laughs> pues sí, pues sí. Qué bueno, qué bueno. Y que a la vez, sentir lo que sea. Es bueno, porque a veces hay este juicio también de, 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 tienes un problema, se está, se tiene, ¿no? Así como, si estás un rato en la tristeza o estás enfadado, que, que todo es normal, que todo hace parte de la vida, ¿no? Es como que te deja el novio y al día siguiente ya tienes que estar bien. Que si se ha muerto alguien y estás triste, es un problema, estás deprimido. <laughs> Exactamente. Y si, es como, perdón, o sea... El hecho de, de tener una experiencia viva y humana pasa por nacer, morirse, caerse, levantarse, eh, pasa por enfadarse, estar contento, pasa por, por tener éxito, por fracasar. Es la experiencia humana y no sé qué ideal tenemos de cómo se supone que tenemos que estar, que ya no que luchamos con la vida en vez de vivirla. Sí, cuando te toca estar triste, pues estás triste, no hay ningún problema. Y duele, pues duele, sí. Y te vas a morir, claro que te vas a morir. Esa falacia de que no te vas a morir y de que si te, te, si te haces más pequeño y te proteges más y más y más, no te vas a morir. No, te vas a morir igual, pero no vas a haber aprovechado el, el, el ratito de vida que has tenido. No, que no me voy a enamorar porque si luego me deja, pues sí, te va a dejar tarde o temprano te va a dejar porque o se muere o te mueres te va a dejar pero no por eso vas a dejar de amar ¿no? es ya todo tan 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 sí, sí. Que... como por favor dejarme tranquilo y dejarme vivir solo quiero vivir es como no vamos a vivir vamos a vivir con lo bueno y con lo malo ¿no? y a, a, a coger este sistema que lo vive como lo vive ¿no? Y ahora mismo tenemos tantas herramientas terapéuticas también y de meditación para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y estar en paz con nosotros mismos y con nuestro pasado y con nuestros padres, ¿no? Sí. Pues no sé si, aparte de ese mensaje, no sé si quieres dar algún mensaje a la gente ahora mismo en este momento que estamos viviendo. Y si te apetece compartir alguna técnica sencilla o alguna meditación sencilla, lo que te apetezca, lo que te salga. Eh... Mira, me gustaría compartir una cosa porque a lo mejor le sirve a alguien que es, está, estamos, haciendo, estamos haciendo ahora un, un grupo online con con Alba, que ella desde hace años abre grupos de doncellas en, en Cataluña, lo llama de doncellas y de doncellos, o sea, de, de, ch de chicos y chicas, en los cuales mmm, se abre un diálogo y un acompañamiento a todo el despertar sexual de los chicos, de las chicas, de su cuerpo, se incluye a las familias, a los padres, a las madres y es algo tan precioso porque se quitan tantos tabús y los ves florecer a ellos de una manera tan diferente que a mí esto me gustaría compartirlo con todo el mundo por si alguien eso lo ¿Con quiere. ¿Con qué edades? ¿A partir de qué edade? Bueno, esto ahora mismo es un, son nueve clases online que ya que ya hemos empezado, pero uh -huh. lo digo en general. Eso, eh, para adultos, para después hacer acompañamiento a, pues a partir uh -huh. de los 10 años. Vale, vale, ¿sí? perfecto. Pero es para adultos, para que luego se quieran hacer este acompañamiento. Es para adultos. Ah, perfecto. Sí. Y entonces tú haces todo tu, tu proceso en la adolescencia y ella nos lleva a nosotros como después llevar a los niños. Yo creo que esto es algo que para que nuestra sociedad avance mm -hmm. habría que abordarlo. Mm -hmm. Porque esa vergüenza, esa culpa, esa constricción de, los, de, de, de estos seres incipientes que están saliendo al mundo, mm -hmm. mmm, yo creo que deberíamos de tomar responsabilidad por por cómo, cómo entran en la sexualidad. Porque es que no, hay tantos abusos, tantos, pero abusos en las casas, en el, con las familias, abusos en, en todos los sitios. O sea, lo que está enfermo en nuestra sociedad es porque no acompañamos en ese tema. Por eso ahora mismo eso es algo que a mí me, me, sí. me mueve. Uh -huh. Qué bien, muchas gracias. Y dime una cosa para tener acceso a esas clases online. ¿Cuál es el contacto? Si entráis en mi web, simplemente hay un vale, y mirar. Vale. Yo solamente esto lo vale, digo para, vale, para que se sepa que lo hay. Perfecto. ¿sí? perfecto. Y perfecto. que esto es... Luego sí. pongo tu web abajo, que es tantrahuidhastico.com. Uh -huh. y, y su Instagram también es tantrahuidhastico. Que, que luego lo pongo abajo de, del vídeo. Y como técnica, pues es... Yo, la técnica más sencilla que todo el mundo puede entender es: párate, párate muchas veces al día, párate un momentito y siente el latido del corazón, déjate sentir el cuerpo, el plexo, y date cuenta si tu energía está muy acelerada o si estás realmente permitiendo que caiga en el momento presente, te sientes los pies. Así que cuando, cuando estés interaccionando con alguien, lo estés mirando a los ojos te sientas tú por dentro, que si estás fregando los platos, estés sintiendo la planta de los pies, la respiración llegando a la pelvis, que te des momentos para mirar el cielo, que hay tantos momentos de gozo al día que nos los saltamos por no parar y decir, wow, ¿sí? Este momento es sumamente hermoso y, y abundante y de bienestar porque el gozo del ser nos olvidamos siempre es el gozo por algo el gozo por algo que ha acontecido el gozo por algo pero si te paras a sentir el gozo de simplemente ser de que eres y eso está detrás de los pensamientos detrás de todo de todo eso, y te das cuenta de que el cuerpo, de que el alma, siente gozo por existir. Mm -hmm. Qué bonito. Mm -hmm. Pues mil gracias a ti por compartir tu gozo de ser. La verdad es que cuando estoy con personas como tú, gozo más de ser también. <laughs> mira, fíjate que yo me había olvidado que íbamos a quedar hoy, o lo tenía apuntado y pensé hoy que era lunes en vez de martes, pero hoy me, me he ido, después de hacer los recados, me he ido con el coche delante del mar y me, me justo hoy me puse la novena de Beethoven, el himno de la alegría, uh -huh. y estaba mirando el mar y estaba cantando, si sí, esto, a todo trapo me lo puse, sí, y las olas del mar venían, y, y esa canción, y mi corazón estaba como, sí. Y ahí de repente vi tu, 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 tu oh, este, diciendo, bonito. oye, ¿qué hemos quedado. Y digo, ¡ah, la alegría de vivir! Qué bueno, qué bueno. Mientras... Por eso la vida te habla todo el rato. Estaba escuchando el himno de la alegría. Qué bueno, y a mí me encanta esa canción, es una de mis canciones favoritas. Y la verdad es que juntos sin perder nuestros como hermanos sí 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 creo que está, está llegando nuestro momento creo que cada vez nos sentimos más acompañados por otros hermanos del mundo ¿no sí es bonito es bonito pues mil gracias Astico por compartir Un gusto, macita. vale, pois pues te mando um abraço muito forte e muitas bendições e siga sembrando, siga sembrando, siga sembrando. Pois pues muitíssimas graças a todos por nos e espero que o tenham desfrutado e que vos possa haver inspirado em algo. Vale, graças. Até logo. Tchau, amor.